Taxistas de diversas empresas paralizaron por unos minutos para protestar en contra de lo que consideran papeletas abusivas por parte de la Sutran y fiscalizadores del gobierno regional. Decirle a las autoridades, señor, basta, basta de contra nosotros que somos formales. La mayoría de conductores acá son formales, no somos informales. Somos formales, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la tarjeta única de circulación que nos emite la provincia de Trujillo y tenemos opción a circular dentro de toda la provincia. Los operativos que hacen el gobierno regional con las Sutran nacen dentro del perímetro. Entonces, si un vehículo, por ejemplo, se va a Alto Moche, el operativo está ahí y ya te interviene. Señor, ¿qué hace acá usted? Un vehículo que se van a Porota, Simbal, Sambo, ya, igualito, de la misma manera. Entonces nosotros estamos un poquito indignados. Los hombres del volante se congregaron en el Parque Grande de la urbanización trujillana Santa María. Incidieron en las fotopapeletas cuyas multas superan los 700 soles. Tenemos acá una intervención acá en lo que es en el cruce de al ingresar de Moche. Ahí van, se esconden como si fueran delincuentes y se ponen a grabar, a tomar fotos a los vehículos. Prácticamente nacen a los conductores, a los taxistas, ¿no? Ahora, señor, señalan que esta es solo una forma de llamar la atención de las autoridades, pero no descartan otras acciones más radicales.